Hacemos un minuto de meditación. En la página 76 recitamos el Sutra del Corazón. Así hoy me postro ante la triple joya Arya. Así oí una vez. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía a los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable,
el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha Shariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de budas y bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Akasamara Tsashadara Samara Yape Tayarta Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shimtin Kuruyesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada, que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98, recitamos el mandala. Sashibuki Yunshimeto Tramri Ravli Sadi Sadi
Chotan soki chonam la chanchu bardu tani kapsuchi daki chunye ki pe sonam ki drola penshi sangye drupasho Chotan soki chonam la chanchu bardu tani kapsuchi Daki chunye ki pe sonam ki drola penshe sangye drupasho Chodan soki chonam la chanchu bardu tani kyapsushi Daki chunye ki pe sonam ki Drola penche sangye drupasho. Tratemos de generar una buena motivación. Vamos a escuchar estas enseñanzas, pero lo que nos lleva a escuchar estas enseñanzas, que sea el deseo de ir de este modo creando las causas que nos lleven a alcanzar el estado de un Buda, ese estado perfecto y completo con el cual seremos capaces de guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado. Y bueno, dice Gisela, pues no sé de qué hablarles. Ahora les doy la oportunidad de que ustedes, si quieren ustedes explicar algo, si quieren ustedes dar ustedes las enseñanzas, que dice Gisela que hay muchas caras nuevas. Nambecho Reba. Nambecho Sina. Chu Dachimaka Nangi Pashagi. Judan Drebu Tina. How about Nambecho? Judan Drebu Namsha. Then the Devon Juan Singh. Gadget the Mount Shavio Riss. Kashamushi Riss. En general, las enseñanzas están, las enseñanzas o el Dharma es una presentación de esa relación causa y resultado. Y las creencias o las religiones que aceptan una vida después de esta también, en cierto modo, están hablando de esta relación causa y resultado. Y es que esta relación causa y resultado es algo no solo esencial dentro de lo que es las enseñanzas, sino que además es muy importante. Namsha,
Si nosotros auténticamente creyéramos en su totalidad en esta ley de causa y efecto, no pondríamos caras de serio, jamás. Nuestras caras siempre serían con una sonrisa. Siempre tendríamos una actitud alegre, feliz. Si realmente nuestra creencia fuera en la ley de causa y efecto, fuera completamente auténtica. Y algunos se pueden preguntar, ¿y eso por qué? ¿Por qué? Pues porque cuando una persona está con cara de serio, con cara de preocupación, con el fruño, con la cara toda arrugada de preocupación, es precisamente, si una persona tiene ese tipo de cara, es porque en su mente hay preocupación, en su mente hay miedo, en su mente hay angustia. Su mente está continuamente dándole vuelta a muchos, muchos pensamientos. Y cuando nuestra mente está completamente envuelta en pensamientos y pensamientos y pensamientos de esta índole, de preocupación, miedo, etc., por supuesto que se va a ver reflejado en nuestro cuerpo, en nuestra cara. Y es que precisamente si estamos con cara de serios, de preocupados, es por eso, porque nuestra mente está llena de pensamientos, de preocupación, de angustia, de miedo. ¿Y qué se la dijo? Una persona que confía completamente en la ley de causa y efecto, que está totalmente convencido en esa ley de causa y efecto, claro que tendrá problemas, claro que tendrá sus miedos, pero sabe que no hay por qué llenarse la cabeza de esas preocupaciones y esos miedos, que no van a servir para nada. Sabe que los problemas hay que solucionarlos. No preocuparse por esos problemas, una preocupación que no tiene sentido. Porque cuando nosotros nos preocupamos, cuando hay un problema en el cual se vuelve insoportable, nos preocupamos, nos entra la angustia, y todo eso se va a ver reflejado en nuestra cara, en esa seriedad, en esa cara de enfado. Y eso significa que todavía no tiene tan asentado esa convicción de ley de causa y efecto. Porque una persona que de verdad auténticamente está confiando en la ley de causa y efecto, esto no le va a pasar. Cuando tiene un problema, una situación difícil, lo primero que hace es, bueno, pues, si estoy viviendo esto es porque en el pasado algo habré hecho. Algo malo tengo que haber hecho para que ahora madure en mí este problema. Y dices, bueno, pues, así son las cosas. Hice algo, ahora experimento el resultado. Y ya está, no le da más vueltas al asunto. Y por lo tanto, su mente no se llena de esas preocupaciones.
y su cara no va a ser de seriedad. Nosotros vemos a muchas personas que siempre están con una sonrisa, están sonrientes. Pues si alguien de verdad pone en práctica las enseñanzas, confía en la ley de causa y efecto, va a tener una sonrisa en su cara. Va a reflejar esa alegría. No quiere decir que no tenga problema, pero sabe que esos problemas son resultado de sus propias acciones. Y ya está. Si puede hacer algo por resolverlas, bien. Si no puede, pues algo ha hecho y ahora ha madurado el resultado. Y eso que la práctica del camino espiritual no es para esta vida únicamente. Eso es un resultado secundario. Y eso que la felicidad que estamos construyendo con este camino espiritual es más hacia el futuro. Pero cuando uno realmente ya aplica cosas en esta vida, esa felicidad, esa paz, esa alegría también la va a vivir y también la va a experimentar. Dice Gisela, no como yo, que todavía tengo una cara de serio mucho tiempo, que todavía me falta. Dice, yo soy de esas que pone la cara de muy serio. Por eso mismo les digo, no pongan cara de serio como yo. Porque simplemente pensemos en la actitud opuesta, una persona que está sonriendo, que se ríe, que tiene una sonrisa en la cara. Cuando tú, por ejemplo, vamos a pensar, tú cuando te encuentras una persona con una sonrisa y ya muchas veces eso ya te hace sentir un poco mejor. Cuando esa persona se acerca y dice, ah, estás perdido, ¿a dónde vas? ¿Dónde quieres ir? Pues todavía nos da mucho más confianza, nos sentimos mejor. Que lo contrario, que a lo mejor nosotros estamos agobiados con nuestros problemas y encima vemos a otro que también tiene cara y si estamos perdidos y le preguntamos y nos va a decir, tú, ah, pues no sé, por ahí, de mala manera, pues nos hace sentir peor. Tú sabes que si cuando tú preguntas a alguien y te responde con una sonrisa, te hace sentir bien, te sientes más cómodo que cuando preguntas y te contesta con mala cara. A lo mejor ni siquiera estabas de malas, ni siquiera estabas bien, a lo mejor estabas bien, pero cuando te ponen mala cara y te ponen cara de enfado, entonces ya en ese momento ya te hace sentir incómodo, te hace sentir mal. Por eso las enseñanzas nos están diciendo constantemente, trata de, por lo menos externamente, tener una conducta amable, respetuosa. Cuando hables y te dirijas a los demás, utiliza tu palabra de una forma agradable, de una forma que al que te está escuchando, pues le guste, que sea bonita, agradable. Eso sí, no vamos a decir cosas bonitas por la boca y en la mente estamos pensando puras maldades. Porque en ese caso, como ya estuvimos viendo en otras ocasiones, eso no es ser honesto. No es la actitud que buscamos. Si tratamos de hablar de una forma respetuosa, amable, bonita, es porque también nos sale del corazón. Tiene que ser un reflejo de lo que tenemos dentro de nosotros. Y más que nada, porque cuando lo hacemos así, la otra persona que a lo mejor está agobiada, preocupada, a lo mejor nuestra sonrisa, nuestra palabra bonita, le ayuda a salir un poco de ese encerramiento, de la preocupación, de la angustia. Y
Al fin de cuentas, el objetivo de las enseñanzas es ayudar a otros, hacer que otros estén mejor. Pues claro, si nosotros hablamos bonito, les sonreímos, pues claro que lo vamos a ayudar a sentir mejor. Y cuando eso sucede, cuando vemos que la otra persona, gracias a nuestra sonrisa, a lo que hemos dicho, sonríe, vemos que se siente mejor, pues ahí no solo la otra persona se encuentra mejor, sino que uno mismo se siente más contento, más alegre de haberlo hecho. Dice Agesla, un poco en forma de broma, dice: yo no sé nada de Dharma, de las enseñanzas, pero sí sé mucho acerca de la situación de la vida en la que vivimos, de la situación de nuestras familias, y vemos cómo se está llenando de angustia, de preocupación. En general, lo que sí puede percibir es que los occidentales son muy, muy preocupones, y además se encierran mucho en su propio problema. Y eso también puede reflejar un poco lo que es no incorporar totalmente estas enseñanzas en su vida. Porque, por ejemplo, ¿cómo es que los occidentales no son tan relajados? Están muy agobiados en sus cosas. En la India, cuando uno tiene que viajar en tren, pues tiene que compartir mucho tiempo, pues, la compañía de un extraño. Entonces, ¿qué se hace? Empiezan a hablar. Ah, ¿ya has comido? ¿No has comido? Ah, mira, pues te comparto lo que yo tengo. Oye, ¿estás casado? ¿No estás casado? ¿En qué trabajas? Y ahí empiezan a hablar y hablar. Y pues el hecho, a lo mejor no es por nada importante, pero el hecho de estar hablando como que los relaja un poquito, y así se lleva mejor el viaje. Pero aquí en Occidente, nada. Te subes al tren que va de Valencia a Barcelona, que son 3 horas, cada uno en su sillita, cada uno donde el lugar que le corresponde, y no moverse de ahí, y nada de estar ahí hablando con otro, sino si voltea uno aquí, el otro tiene que voltear al otro lado, tratar de no verse siquiera. Bueno, a lo mejor, dice ella, a lo mejor está bien, porque luego por estar hablando demasiado cometemos muchas negatividades, también puede ser. Pero honestamente, yo creo que el no hablar no es porque estén preocupados de cometer negatividades, sino más bien porque están muy encerrados en su propio mundo, muy agobiados en sus propias cosas. Relájense más, hay que estar más relajados, más abiertos. Y eso es muy importante, que en nuestra vida estemos más relajados, con mayor apertura. Ahora que vivimos en una época en la cual hay problemas con el dinero, estamos en crisis económica, y también pues mucha personas a las cuales las han despedido del trabajo, así que no tienen trabajo, no se tiene dinero,
Y eso claro que es un problema, nadie quita que sea un problema. Pero aparte del problema está toda nuestra preocupación, toda esa carga de pensamientos y de angustias que le estamos poniendo a ese problema. Lo único que provoca es que ese problema sea más grande, se viva peor y te va a traer consecuencias también a nivel físico. Por eso te enfermas. Por todo, no solo porque te han despedido del trabajo, sino por toda esa carga emocional, todos esos pensamientos que estás agregando al problema, incluso hasta te enfermas. Por esa razón es muy importante que podamos relajarnos, que podamos dejar de preocuparnos, porque la preocupación no sirve de nada, solo empeora el problema, solo nos va a enfermar. Y esto es algo que no solamente lo explica en las enseñanzas, sino que no es algo únicamente de religión, sino que también es un sentido común, es algo que también lo vemos en nuestra vida, que la preocupación no sirve, la preocupación empeora las cosas. Por eso es muy importante que nosotros mantengamos ante cualquier circunstancia una mente relajada. Es decir, que si tú te han despedido del trabajo, que no tienes dinero, pues piensa, bueno, yo he creado la causa para vivir esto, yo la he creado. Ahora, con esta economía, con esta situación en este lugar, pues simplemente son las circunstancias que hacen madurar, las condiciones que hacen madurar lo que yo he hecho en el pasado. Y por eso ahora madurado y estoy viviendo este problema. Es muy importante que lo veas así y no permitas, bueno, es consecuencia de mis propias acciones. Preocuparme no me sirve de nada. Y tratar de tener una mente mucho más relajada, mucho, mucho mejor. Ah, y también decía Gisela, también cuando uno está viviendo problemas, hay que ver que lo que pasa es que cuando nos preocupamos y estamos envueltos en mis problemas, no, nos pensamos que somos los que peor la están pasando. Y cuando abrimos los ojos y vemos a otros su situación, podemos ver que hay muchos que están peor que nosotros. Muchas personas que son todavía mucho más pobres que nosotros, que pasan por situación económica peor que la nuestra, personas que ni siquiera tienen ropa que ponerse y andan a lo mejor ahí con una hojita tapándose sus cositas y ya está. Hay personas que están peor que nosotros y cuando tú ves eso es para que tú te relajes, también digas, bueno, tan mal no estoy, vale, no estoy perfectamente bien, pero no estoy tan mal como lo están otros. Porque cuando nos empezamos a llenar de preocupaciones la cabeza, lo único que estamos haciendo es engrandeciendo mi problema y diciendo, estoy muy mal, no hay nadie peor que yo. Y entonces, por eso dice, cerrarse en sí mismo, cerrarse en su problema, en su preocupación, y ver, pensar y creerse que es el que peor está en el mundo. Y eso no es verdad. Hay muchas otras personas que están pasando por situaciones más difíciles que las nuestras. No quiere decir que lo nuestro no sea difícil, a lo mejor también tenemos un problema difícil, pero no te encierres en tu propio problema.
ábrete y ve que hay muchas otras personas, seres humanos, que están pasando por problemas mucho peor que los tuyos. Y que no son dos y tres, son muchas, muchas personas que están pasando por problemas peor que el tuyo. Y también piensa en los animales, muchos animales que están en circunstancias muy deteriorables, peor que lo que estás tú, y que incluso los animales no tienen muchas opciones, porque los animales no tienen inteligencia, no tienen la capacidad de razonar. Le dices al animal, ven, y se va para allá, para otro lado. Le dices, vete para allá, y viene para acá. No entienden los animales. Sea como sea, pues tú por lo menos tienes con qué vestirte, por lo menos tienes que comer, y por lo menos tienes inteligencia que te ayuda a razonar, a buscar soluciones, a buscar opciones que hacer. Pero cuando te encierras en tu propio problema, en tus preocupaciones, qué mal estoy, es que no hay nadie peor que yo, tal, lo único que haces es engrandecer, y de ahí lo que viene es enfermedad. Nos vamos a enfermar si nos llenamos la cabeza de preocupaciones. Date cuenta de que entre más te preocupas, más te agobies, más te encierras en ti mismo, tú mismo te estás haciendo más hacia abajo, te estás hundiendo más y más. Y eso es lo que no nos podemos permitir. Y cada uno piense lo que le hace daño y lo que le ayuda. El contemplar o el pensar en la ley de causa y efecto, si nosotros realmente creemos en la ley de causa y efecto, confiamos en la ley de causa y efecto, no nos vamos a ir para abajo, no nos vamos a hundir. No podemos hundirnos porque confiamos en la ley de causa y efecto. Pero a lo mejor todavía no puedes llegar a esa convicción total, pero puedes basarte, bueno, como nos lo dice el maestro, como lo está explicando, pues a lo mejor dale una posibilidad de que a lo mejor puede funcionar, a lo mejor es verdad. Lo que se está diciendo, trata de tú mismo pensarlo, darle vueltas constantemente, piensa, bueno, esa actitud o este tipo de pensamiento, ¿me puede ayudar? ¿No me puede ayudar? ¿Me va a hacer más daño? Es importante que cada uno de nosotros lo contemplemos, lo pensemos. Porque a veces con cualquier cosa no deseada que nos suceda, cualquier cosa que no queremos que nos suceda, este tipo de actitud nos ayuda a aceptarlo. Y al aceptarlo, nos ayuda a quitarnos de preocupaciones. ¿Cómo aceptarlo? Pues si te sucede algo que no quieres, que no deseabas, decir, bueno, pues si me está sucediendo esto, es porque yo acumulé una acción negativa. Yo mismo creé las causas para vivir esto. Ahora simplemente han madurado lo que yo mismo creé en el pasado. Entonces, pues ya está. ¿Qué voy a hacer? Yo mismo lo hice, yo mismo me lo tengo que aguantar. Y eso te ayuda a tener una mente más de aceptación ante ese problema. Yo no sé si me has dicho que no 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 me
Y bueno, no es que quiera decir que los tibetanos sean de lo mejor, ni que sean superiores a nadie, pero bueno, a lo mejor porque están más familiarizados con la idea de causa y efecto, pues no quiere decir que todos los tibetanos, pero algunos tibetanos que realmente tienen integrado ya en su vida, que están convencidos totalmente en la ley de causa y efecto, sucede que cuando les pasa algo grave, como por ejemplo, pues cada familia vive en su propia casita, ¿no? Y cuando su casita se incendia, se quema, pues se ha quemado todo, todas sus posesiones, todo alimento, todo, todo se le ha quemado. No es como aquí, como en Occidente, que tienen seguro y que bueno, el seguro ya pagará, responderá algo, nada. Ahí en el Tíbet no hay seguros, no hay nada. Entonces se te quema y todo lo que tenías dentro ha desaparecido y te puedes quedar sin nada. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, los tibetanos, hay casos de tibetanos que se les ha quemado todo y dicen, bueno, pues nada, alguna negatividad muy gorda, ya me la he quemado, ya ha desaparecido, pues está bien, ya no pasa nada? Esa es la actitud de a alguien que realmente confía total en la ley de causa y efecto, que cree en la ley de causa y efecto. Claro que es un problema gordo, claro que no la pasas bien, que se te queme todo, pero ¿qué vas a hacer? Preocuparte no te va a regresar las cosas. Siempre tienes, bueno, esperas que a lo mejor los familiares, los vecinos probablemente te van a ayudar, te den una cosa u otra, pero ya está. Dices, bueno, si me he quedado sin nada es porque yo creé las causas para esto, yo mismo las creé, nadie las ha creado por mí, no fue el fuego que hizo desaparecer todo porque sí, sino yo mismo creé las causas y el fuego simplemente fue la condición que hizo que eso que yo he creado madurara y ahora tuviera que experimentar. Y ya está. Si se fijan, en ese tipo de actitud no hay preocupación. Se acepta el problema. No quiere decir que esté dando de brincos, feliz de la vida, pero bueno, lo acepta y ya está. Cuando uno no lo acepta, es cuando uno se empieza a llenar la cabeza de preocupación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y se preocupa y se preocupa. Y esa preocupación, por ejemplo, si alguna persona que se le quema la casa y se le quema todo y no tiene una confianza en la ley de causa y efecto, pues ¿qué pasa? Que se llena la cabeza de preocupaciones, miedos, angustia, y eso lo va a llevar a la locura. Hay muchos que al perderlo todo enloquecen, pues, y eso es porque no tiene una confianza en la ley de causa y efecto, no acepta ese problema y se llena de preocupación en la cabeza, que lo lleva a la locura. Ota, tandang ngay geisha ya tiga mi kuyang buchiro siis, sumdra shira ma jis, ote lagu yus. En resumen, lo que Geshe a lo que quiere llegar es que en esta vida debemos de tratar de tener una actitud relajada, una actitud que no nos llenemos la cabeza de preocupaciones. Sumdra mengge yo ma res, mi samdra na shenlo jiris, ote No podemos decir que exista alguien que no tenga ninguna preocupación en la cabeza. Claro que todos tenemos preocupaciones, pero hay que saber cómo manejar esas preocupaciones. Nuestra manera de pensar, de enfocar los problemas, es lo que va a marcar la diferencia. Date cuenta que si tú solo alimentas más la preocupación, no tiene ningún sentido, no sirve para nada. No tiene, ni manso, ya vos son que te ha, ni lo más y sigres,
Es decir, que en pocas palabras, que nosotros, todo lo que nos hace que estemos bien, es lo que hayamos hecho, todas las acciones buenas que hayamos hecho con nuestra mente, todo pensamiento positivo, toda acción física buena o todo uso de palabra bueno, nos trae el bienestar. Y todo lo malo que nos sucede es consecuencia de acciones negativas, de pensamientos negativos, de acciones físicas negativas, de usar nuestra palabra de modo negativo. Así que esas acciones negativas de cuerpo, palabra y mente es las que debemos destruir, las que debemos dejar de hacer. Porque si tú quieres, date cuenta que lo que te hace sufrir, lo que te lleva a experimentar sufrimiento, son los efectos de haber realizado acciones negativas. Todo tipo de problema que vivimos, grande o pequeño, es siempre consecuencia de acciones negativas cometidas con nuestra palabra, con nuestro cuerpo o con nuestra mente. Y que todo lo bueno que podamos experimentar, todas las cosas buenas que nos sucedan, es consecuencia de acciones virtuosas de cuerpo, palabra y de la mente, o de haber evitado acciones negativas. De todas estas tres acciones, de cuerpo, palabra y mente, las acciones de la mente son más importantes. Es decir, los tipos de pensamiento virtuosos que generemos, lo más importante. Y de nuevo dice Gisela, ya siento la mirada acusiva de José, que le dice, hay que entrar en el texto. Entonces, bueno, José, está bien, vamos a entrar a leer los versos. A lo mejor José dirá, ay, el lama otra vez dando vueltas de aquí para allá, ¿por qué no entra en el texto? Háblenos de lo que está ahí escrito. Y Gisela, también un poco de broma, si todo lo que estoy diciendo es lo que está justamente escrito en forma de versos. Y bueno, pues lo que hemos visto de estos versos que Gisela nos está explicando, hemos visto de manera muy general, se nos ha hablado pues de las acciones, de las 10 acciones no virtuosas. También se nos ha hablado así muy general de lo que son los engaños, como por ejemplo el deseo, el apego, y también nos está hablando de cómo contrarrestar, como la importancia de generar actitudes contrarias, como son la paciencia, etcétera, el eliminar el deseo, el apego, todo eso. Y bueno, pues nos está hablando de las emociones aflictivas o engaños más burdos, más obvios, porque para comenzar, para aquellos que están comenzando, que están comenzando, pues que tengan muy claro cómo por lo menos empezar a trabajar con esos aspectos burdos. A los nuevos les voy a hacer preguntas. Dice.
¿Qué pasa a la chica que está detrás de José? Sí. Dice Gisela, ¿qué pasa cuando uno está constantemente queriendo escuchar sonidos, atento a todo lo que está escuchando? Que aprende cosas. Sí, Sarpa Yangiresa. Pero si estamos tan al pendiente de querer escuchar todo lo que están diciendo todos, ¿no crees que surge la posibilidad de que las emociones aflictivas crezcan con más facilidad, surjan con más facilidad? Sí. Ya, y me tiene contrajeron los cigarros. Casa de la chumich, chumchas, canes, chumchas, ya, y me tiene mucho chisigar. Anda, sus mayo sudoas. Dagana, si tra, tujas, coran, ya, uma, serge, cosana, la coran, cuando se vije en grua. Dagana, si traña, bush, cosana, nene, dojaje, que en grote, tendrás en neta, ni en coyade, ni en corres, amjazu. Porque aquí nos están hablando de comenzar a ver los aspectos más burdos de cómo surgen estas emociones aflictivas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos muy al pendiente de a ver qué dice uno, a ver qué dice otro, qué están comentando los de allá, pues ¿qué pasa? Que nos vamos a enterar de más cosas. Nos vamos a enterar de que al que no nos cae bien, pues resulta, al que nos cae mal, pues resulta que le están saliendo bien sus cosas, que están hablando bien de él, y entonces hay algo aquí dentro de ti que no te gusta escuchar eso y está provocando el enfado. O también, al estar tan pendiente de qué están diciendo otros, pues vas a escuchar a lo mejor que aquella persona que a ti te cae muy bien, pues que la está pasando mal y no sé qué, y otra vez tu mente no está a gusto con esa que acaba de escuchar y empieza a tener una molestia y se entristece a sí mismo. O también por estar queriendo escuchar todo, por ahí escuchas que alguien al que tú no le caes muy bien empieza a decir, ah, pues fulanita es una ladrona, ha hecho esto, y que claro que va a pasar, te empiezas a enfadar. Y cuando luego escuchas cosas bonitas que te encantan, pues apego. Así que claro que tenemos que escuchar, pero hay que escuchar lo que tenemos que escuchar, no querer escuchar de más, no querer escucharlo todo. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de encontrarnos con condiciones que nos hacen madurar, crecer estos engaños que están dentro de nosotros. Y aquí hay una esto le recuerda a Geshe-la algo que dicen los tibetanos, y si a veces los tibetanos son muy mal hablados, se expresan de una manera muy, muy mala, y bueno, en tibetano es gracioso, probablemente cuando lo traduzca al español no va a ser tan gracioso, pero bueno, aún así se los voy a contar. ¿Qué dicen los tibetanos? Y esto, bueno, dice, es que a veces los tibetanos son muy bromistas a la hora de hablar, que dice, aquel que está sordo le estás contando cosas interesantes, cosas buenas, cosas, y todo el tiempo está, ¿qué dice? ¿Qué? Pero eso sí, le criticas y enseguida entiende lo que le has dicho. Así que muy sordo no está. Está sordo en lo que le conviene. Y también para decirnos, nosotros no tenemos que estar así, de que estamos sordos en lo que nos conviene y no en lo que deberíamos estar al pendiente. Y la vista también, hay unos que no ven muy bien, que dicen que no muy bien, pero eso sí, lo que quieren, van directito a lo que quieren, no se despistan. Y lo que no les hace falta, es que no veo bien, no sé, no veo, lo siento, no puedo ayudarte, no veo bien. Entonces, a veces hacemos las
las cosas de acuerdo a nuestra conveniencia. Y bueno, por eso nos dice, tenemos que tratar de ser, en cierto modo, selectivos a la hora de escuchar. En el sentido de escuchar aquello que tenemos que escuchar y no tratar de escuchar de más. Igual que verlo a dónde vamos, nuestro camino. Esto lo dice Shantideva, no crean que es cualquier cosa. Es un consejo muy importante de Shantideva, que dice, si vas por un camino, enfócate en el camino, ve el camino. No trates de distraerte con lo que está alrededor. Y es que es muy importante que, por ejemplo, la vista, enfocarla donde tenemos que andar, no estar queriendo ver todo y viendo de un lado a otro y queriendo ver hasta donde podamos ver, porque a lo mejor a lo lejos vamos a ver al que nos cae mal. Y claro, nos cae mal, no nos gusta verlo, y entonces empieza a generarse molestia, enfado. ¿Qué hace este aquí? Luego, cuando ves algo bonito, cuando ves una chica bonita, ya otra, el apego empieza a crecer. Y eso es porque estamos viendo que si tú estás queriendo ver todo, vas a ver cosas bonitas, vas a ver cosas desagradables. Y eso va a hacer que surja con mucha facilidad, por un lado el apego, por otro lado el enfado. Porque nuestros engaños, por ejemplo, el apego y el enfado están como latentes, constantemente están ahí. Están como un fuego que está, nada más lo haces con un poquito de aire, ya está a punto de arder. Con nada va a quemar. Entonces, tratar de ir evitando el que este fuego del apego, del enfado, de las emociones aflictivas, empieza a quemarnos, empieza a surgir. Y por eso dicen, tenemos que, claro, enfocarnos en nuestro camino. Pero si estamos en un lugar donde hay muchos ladrones, donde es un lugar inseguro, pues claro que tenemos que estar muy atentos viendo a todos en la cara, a ver si tiene cara de sospechoso, me va a robar esto o otro. Estar muy atentos de lo que está a nuestro alrededor. O también si donde estamos andando, pues es mucha tierra, mucha piedra, pues claro, tenemos que estar muy atentos de por dónde vamos para no hacernos daño. Pero de ahí en fuera es tratar de enfocarnos en nuestro camino, tratar de enfocarnos hacia dónde vamos y no dejarnos distraer, porque en cualquier momento vemos un coche precioso y otra vez surge la mente del deseo. O vemos una casa muy bonita y la mente del deseo. Porque cuando hablamos del apego o del deseo, parece que únicamente a las chicas guapas o a los chicos guapos generamos ese deseo o apego, y no es verdad. La mente del deseo se genera a cualquier objeto. No hay límites en cuanto a objetos a los cuales podamos generar deseo. Y de hecho, esta mente del deseo, esta mente de apego, es tan, tan, tan mala que por eso, de nuevo, en los versos, de nuevo nos hablan de ella. Es decir, tenemos que ver, porque tampoco vamos a ir con los ojos cerrados. Tenemos que ver, y ver a quien tenemos que ver, pero no querer estar pendientes de todo, porque estamos así de cerquita de cualquier momento cometer una negatividad. ¿Crees? Ah, sí. Y luego cuando
Esto ha sido de la vista, del, de la, del oído, pero también el olfato. Y es que también con nuestro olfato, pues también podemos generar estas emociones aflictivas. Que si empezamos a oler un olor muy muy bonito, otra vez empieza otra vez a mente del deseo, ¿dónde está ese olor? ¡Qué bien huele! ¡Ay, debo comprarme una iguala! Así, otra vez ya le estamos dando más, vuelve a crecer el deseo, el apego. Y cuando empezamos a oler algo feo, pues ya nos ponemos cara de serio, de decir, ¿qué es esto? ¿Qué huele muy mal? Y ya está, como es algo que no nos gusta, nos empieza a molestar, pues está así de cerquita de que empiece a enfadarse esa mente por oler algo desagradable. Así que también con los olores puede fácilmente generarse o apego o enfado. Y lo mismo con el sentido del gusto. Uno puede sorprenderse. ¿A poco con el sentido del gusto también podemos generar enfado? Y dice que bueno, a lo mejor en España no tanto, porque como en España tienen tantas cosas dulces así que están muy buenas, pues a lo mejor enfado por comer algo no surgirá. Pero dice Gisela que tiene diabetes, dice, pues para uno que no tiene que comer tanto dulce, sí, ya cuando hay cosas que te pueden generar enfado, sabores que te pueden molestar. Y lo mismo con el sentido del tacto. Y también con el sentido del tacto, porque luego si es una ropa muy suave, muy agradable, ¿qué pasa? Pues nos empezamos a pegar esa ropa. Ay, mi ropa, y empiezas a generar apego. Y si es algo que te raspa, que te está lastimando, pues generas aversión, rechazo. Y te puede llevar incluso a generar enfado, porque, ah, esta cosa tan mala. Y no solo con la ropa, a lo mejor el colchón, cuando son colchones muy buenos, pues ahí nos sentimos muy apegados a nuestro colchón. Es decir, hay tantas cosas a las que podemos generar apego, tantas, porque son buenas cosas, porque son cosas agradables, porque las sentimos agradables, el apego surge con mucha, mucha facilidad. Por eso debemos estar muy pendientes de nuestros sentidos. Y bueno, precisamente como el apego, el deseo, la mente de deseo está tan arraigada a nosotros y surge por cualquier cosa, puede surgir por cualquier cosa. Por eso, de nuevo, en los versos que está componiendo Nagarjuna, vuelve otra vez a mencionar el deseo, el apego. Os recuerdo que estos versos, es una carta, se llama Carta a un amigo, es un texto compuesto por Nagarjuna a un rey. Le está dando unos consejos al rey. Entonces, cuando habla de la mente del deseo, pues siempre pone una chica guapa en sus frases. Y no quiere decir que las mujeres sean, porque va a hablar de ver los aspectos desagradables de la chica, tal, pero no con el sentido de despreciar a las mujeres, sino porque este texto está compuesto para un rey, para un hombre. Entonces, para que vea, para que empiece a quitarse de esa mente del deseo.
Entonces pone como ejemplo la mujer. Pero si hubiera sido que el texto estaba compuesto a la reina, entonces en los ejemplos para hablar de la mente del apego hubiera puesto a un chico guapo. Esto Geshe-la lo explica es para que ustedes no crean que hay una discriminación, está discriminando a las mujeres, está hablando mal de las mujeres. No tiene nada que ver con eso, sino que es dependiendo a quién iba dirigido, pues hablaba de un chico o de chica. En este caso, como iba a un rey, pues por eso hablaba de la chica. De hecho, ya anteriormente ya se estuvo hablando de estas emociones aflictivas, ya se estuvo hablando del apego, ya se estuvo hablando de las desventajas de generar apego y todo eso. Pero es que es muy malo y está muy arraigado en nosotros, por eso lo vuelvo a retomar. Sabemos que de todos los engaños, el peor, porque es la raíz de donde provienen todos los demás, es la ignorancia. Eso está muy claro. La ignorancia es la que origina la raíz de todos los demás engaños, de las demás emociones aflictivas. Pero la que directamente nos está afectando, la que directamente nos está atrapando y engatusando es el apego. Para hablar del apego ponen una analogía. Es como si en una hoja tuviera una manchita de aceite. Esa mancha de aceite no se puede quitar. Bueno, seguramente ya habrá productos que puedan quitar la mancha de aceite, pero supongamos que estamos en épocas más antiguas que no había esos productos. Entonces, una vez la mancha de aceite, sabes que es una mancha muy difícil de quitar. Pues así es el apego. Es algo que se queda muy arraigado en nosotros y es muy difícil incluso identificarlo. Y de un modo más directo nos hace daño. Más directo que incluso la ignorancia. El verso dice así: mira el cuerpo de una doncella joven, míralo separado de ornamentos, como una vasija totalmente impura, cubierta de piel, difícil de satisfacer, hediondo y con impurezas saliendo de sus 9 puertas corporales. El hecho de estar viendo lo feo de la chica es para contrarrestar el apego. Es decir, claro, no olviden que si se está refiriendo a una mujer es porque está dirigido al rey. Si hubiera sido dirigido a la reina, pues estaría hablando de lo feo y desagradable de un cuerpo de hombre. Pero al final
Es lo mismo, porque aquí nos dice, si ves a esa chica que huele fantástico, es porque tiene un perfumito. Su cuerpo en sí no huele así. Y que si la ves muy guapa, pues empieza a quitarle los ornamentos, empieza a quitarle a lo mejor la pintura, las joyas, y verla como realmente es. Y encima quítale hasta la piel, para que veas dentro de ese cuerpo todas esas cosas que lleva dentro de un cuerpo, todo eso desagradable, como que para que rompa con el apego a en este caso a una chica. Claro que también puede ser a un chico, porque también si al chico le quitas los ornamentos, le quitas la piel, al final el cuerpo de un hombre y de una mujer por dentro son igualitos. La naturaleza del cuerpo humano es igualito. Entonces simplemente es aprender a ver lo negativo del objeto al cual sentimos, lo desagradable del objeto al cual sentimos apego, para romper con el apego. Y de nuevo vuelve a hablar acerca de las desventajas del apego. El verso dice: entiende que el deseo de los objetos sensoriales es como un leproso. Un leproso que, anhelando confort cuando les atormentan los gusanos, expone su cuerpo al fuego, pero no encuentra alivio. Es decir, está hablando del apego, y cómo este apego, si tú sigues alimentándolo, no va a tener fin. Y esto es como, ponen el ejemplo de un leproso que tiene, imagínate que tiene animalitos que le están, claro, se lo están comiendo, le están haciendo daño. Pero el hecho de rascarse o de poner la mano un poquito en el calor, en el fuego, no va a ayudar. Puede que a lo mejor sienta un cierto confort, sea confortable rascarse o ponerlo en calor, pero eso no le está curando la enfermedad, eso no le está quitando los bichitos que se lo están comiendo. Ahora, claro, esto es un ejemplo de tiempos antiguos. En la actualidad ya hay medicinas, hay inyecciones, hay muchas cosas que te pueden aliviar. Pero imaginándonos en el cual nada más rascándose, pues sabes que no se va a curar. Podrás sentir por un momento placer, confort, pero eso a la larga le va a seguir picando más. Y es que el deseo es así. Nuestra mente de deseo no es que diga, bueno, consigo esto y ya está, estoy bien satisfecha. No. Cuanto más alimentes al deseo, más y más quieres, más cosas quieres. Y lo podemos ver con las cosas. Quiere una cosa y luego ya va a querer otra. Y luego va a querer más y más y más. Entre más alimentes al deseo, no va a llegar un momento en que diga, ya está, ya estoy contento, ya no quiero más. El deseo siempre está pidiendo más, pidiendo más. Y de hecho, ese es uno de nuestros principales problemas que tenemos, la insatisfacción. ¿Está? Bueno. Y por ejemplo, con otra analogía para entender cómo funciona la mente del deseo. Imagínate que que eres chico y que andas detrás, bueno, que quieres tener pareja y te esfuerzas muchísimo, muchísimo por encontrar una chica o a un chico, da igual, buscas pareja, en cierto modo, en el fondo, porque tienes la idea de que
teniendo pareja, pues te va a solucionar este problema de soledad, de insatisfacción. Dices, bueno, necesito una pareja. Con el deseo de quitarte un problema que tienes o una incomodidad que tienes. Y claro, la consigues. Imagínate que consigues la pareja. Y en realidad, si en realidad estás alimentando al deseo que quiere. Entonces consigues la pareja. Y no es que se sienta ya contento con la pareja. A lo mejor por un momento está contento, pero luego le entra otra vez el gusanito. Y si pudiera encontrar algo mejor, algo más guapa, más guapo, no sé qué. Y otra vez esa búsqueda provocada por el deseo. Es que no tiene fin. Tú estás... José, ¿tú qué crees? Lo que nos está diciendo Nagarjuna es algo que realmente tiene sentido o no tiene sentido. Yo creo que sí, yo creo que tiene muchísimo sentido. Sobre todo la mente de la insatisfacción. Eso. Ninguna es reza. Tape, tienes algo truquito, un echenaza. Pues sí, y todavía hay que ir más a más profundo. Es tan importante que podamos aprender a sentirnos satisfechos, porque muchos de nuestros problemas, si lo pensamos, muchos de nuestros problemas es producto de una mente insatisfecha. Simplemente hay que ver las parejas de hoy en día, se separan con mucha facilidad, que a veces nada más duran meses, a veces duran unos cuantos años, y a veces no duran ni eso, duran muy poco. Cambian de pareja como se cambian de ropa. Y esa necesidad de estar cambiando constantemente es insatisfacción. Bien, ¿cómo se ha producido esta crisis económica? No lo sé, dice. Pero yo supongo que mucho de este problema tiene que ver porque hay una insatisfacción y se quería más y más y más. Lo que dice, esto es lo que yo percibo. Yo creo que muchos empezaron a coger préstamos del banco, y como el banco los daba con tanta facilidad, pues era, venga, a pedir préstamos. ¿Y préstamos para qué? Pues a veces ni para nada indispensable, para construirse una casa ahí arriba en la montaña, en una zona muy bonita, y vale, venga, pedir préstamos, hipotecas, para poder ponerse ahí la casita en la montaña, y luego está la casita nueva y vacía, porque claro, no va a estar ahí todo el tiempo, tienes que ir a otro lado. Y es que eso dice que os hablo sin saber 100% cómo se ha producido, de lo que yo he percibido, que ahora veo muchas casitas que están por ahí en la montaña completamente vacías, muchas de ellas nuevas. Pero que es que se ha dado un boom de pedir préstamos, ya cuando el banco ya pedía más, más intereses, pues es cuando ya no se puede sostener esa economía. Yo creo que Mimi no está de acuerdo, por eso se ha ido. Perdona, Mimi, seguramente lo tenía mal entendido.
Es broma, es broma. Estás pues una reza, una reza. Y si Gisela comenta eso es porque no es que la haya viajado mucho por alrededor de España, pero de lo que ha visto a veces cuando va para Alicante o cuando va a Denia o cuando va a esos lugares, ve que hay muchas casas nuevas que se han construido, pues están en construcción, nuevas, nuevas y vacías. Y como que ha habido un boom de estar construyendo casas y casas, y claro, eso requiere dinero, dinero, y en algún momento... Pero muchas de esas casas son segundas casas, que tampoco eran tan necesarias. Y luego, cuando no se puede mantener esa economía, esos préstamos, es cuando viene todo, me imagino, dicen que viene todas esas crisis. Ya. Perdona, José, perdona, nos distraemos un poquito, pero ya. Volvemos otra vez donde estábamos. Bueno, en realidad hasta ahora nos estaba hablando en estas últimas líneas nos estaba hablando de esas emociones aflictivas que son más burdas, es decir, las que son más obvias, las que están más manifiestas, y cómo empezar a romper con ellas, romper, quitárnoslas, un poquito minorizarlas, pero ahora eliminarlas de raíz, todavía no hemos visto cómo eliminarlas de raíz, y es ahora, en los siguientes versos, cuando nos va a decir qué trabajo debemos hacer para que estos engaños los podamos no solo minorizar, sino eliminarlos de raíz. Entonces, para eliminar estos engaños o estas emociones aflictivas, eliminarlas de raíz únicamente cuando logramos la vacuidad, podemos destruirlo de raíz. Lo que nos está diciendo en estas siguientes líneas es que está hablando, aquí va a utilizar otro término que es el sentido último, bueno, aquí le llaman el sentido supremo, pero cuando habla de sentido supremo se está refiriendo al nivel último, es decir, a la vacuidad. Pero cuando habla en el sentido último, está hablando de los fenómenos, tanto externos como internos, su realidad última, el modo último en que realmente están existiendo. Que cuando nosotros conocemos bien esta mente errónea, entonces, aunque podemos empezar a eliminarla, y aunque a lo mejor no tengamos otros logros, otros poderes milagrosos, aunque no tengamos nada, ningún otro logro, pero sí tenemos el poder ver el modo real en que están y existen los fenómenos, entonces, aunque no haya otro logro, estamos ya haciendo daño a los engaños, estamos aplastando a los engaños. Estos engaños ya no van a poder sostenerse para seguir creciendo, no tienen base, no se sostiene.
Y aunque supongamos que aunque a lo mejor nosotros tengamos muchos otros logros, muchas otras cualidades, muchas realizaciones en el camino y lo que sea, pero no tenemos esta visión última de la realidad, aunque tengamos grandes logros y hagamos milagros y maravillas y cosas así, la raíz de estos engaños no se mueven. La raíz ni siquiera se mueve un poquito, sigue estando dura, dura, porque todavía no tenemos esa visión última de la realidad, que es la que realmente le hace daño. Porque, es decir, podemos tener otros logros, como puede ser la bodichita, como puede ser la renuncia, como puede ser el adiestrarse en la concentración, en la ética, muchísimos otros. Y claro que son importantes, son muy importantes, son necesarios. Pero si nosotros no conocemos la realidad en la que existen los fenómenos, no importa cuántos de estos logros tengamos, de bodichita, renuncia, ética, y digamos, no quiero estar más en el samsara, no quiero estar más en el samsara, si tú no tienes la mente que conoce la realidad de los fenómenos, aunque tú digas no quiero estar en el samsara, sigues estando dentro del samsara. Por el contrario, una persona que conoce la realidad, el modo en que existen los fenómenos, ese modo último, aunque diga quiero estar en el samsara, es que de verdad me gusta mucho el samsara, quiero estar aquí, no va a poder estar. Ella va, aunque no quiera, va a salir del samsara, y va, aunque no quiera, va a ir de mejor a mejor a mejor. Hacia atrás ya no va a poder ir, una vez que se conoce y se ve la realidad de los fenómenos. Porque así son las cosas. El samsara, para que uno esté en el samsara, es por la fuerza de los engaños y de las acciones, engaños y karma. Le trane de yoja ni mo mena ni sabo kambo roba kam ne ngi chuda ma de sa de chuda ma de ni je ni le te de u ya ko e kyo ai na la de u du ma de ni mo mena so tres. Así que lo que produce el samsara es el karma y los engaños. Imagínense que se tiene una enorme, una incontable cantidad de karma acumulado. Pero si ya no hay engaños, si los engaños se han extinguido, entonces sería como una semilla, ¿vale? La semilla está bien, está perfecta, pero puesta en una tierra seca. Entonces, por más que la semilla esté buena, la tierra no lo está, las condiciones no lo están, entonces no podrá madurar. Lo mismo pasa, puede que tengamos un montón de karma ahí acumulado, pero si no hay engaños, estos no pueden madurar. Pero si por el contrario, no tuviéramos nada de karma, nada, 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 pero sí tenemos engaños, entonces, por la fuerza de los engaños, volveríamos a seguir acumulando karma, karma, más karma. Por eso, aquí nos identifica lo más importante, que identificar los engaños, que esos son los que nos están llevando a estar dentro de esta existencia cíclica. En resumen, vemos que en el mundo hay hambrunas, hay conflictos bélicos, hay epidemias, hay desastres naturales. Y no solo los problemas
partidos con la sociedad. También cada uno tiene sus propios problemas. ¿De dónde provienen estos problemas? ¿Por qué se viven estos problemas? El causante son los engaños. Claro que podemos decir, es que si no fuera por tal persona, si no fuera por este jefe, si no fuera por este presidente de estado, tal, tal. Vale, son las condiciones, pero no es la causa raíz de nuestros problemas. La causa raíz de nuestros problemas son los engaños. Porque debido a los engaños nos impulsan a cometer acciones negativas. Acciones negativas con nuestra palabra, con nuestro cuerpo y con nuestra mente. Y esas acciones negativas traen su consecuencia, que son problemas. Entonces, la raíz de nuestros problemas son los engaños. Los demás, el jefe, todos son condiciones que hacen madurar esta causa raíz creada por nosotros. Y todo proviene de los engaños, pero dentro de los engaños la raíz todavía podemos ir más profundo. La raíz de los engaños, el origen de los engaños, es el aferramiento al yo o aferramiento a la identidad, o también se le llama el aferramiento a los agregados contaminados. Aunque en el samsara, aunque vemos personas que se la pasan muy muy bien y que disfrutan mucho, también vemos otras personas que están sufriendo mucho y otras que pues en un estado medio, ni mucho ni poco, están bien. Y también vemos los diferentes reinos de existencia donde se viven diferentes tipos de sufrimiento. Hay quienes un sufrimiento evidente no tienen, otros que tienen un sufrimiento muy intenso. Bueno, pero el hecho de que estemos dentro de esta existencia cíclica es debido a esta visión, es decir, al aferramiento a la identidad. El aferramiento de identidad es el que crea esta existencia cíclica, el que nos lleva a nacer de un lugar a otro, o una condición o en otra. Ahora, vemos que hay personas que toda su vida la pasan feliz, la pasan con muchos placeres, toda su vida está llena de placeres, y otras cuyas vidas están llenas de sufrimiento. El hecho de que una persona tenga una vida llena de placeres es porque en su vida anterior acumuló mucha virtud, muchas acciones buenas que traen como consecuencia que en esta vida disfrutara de tantos placeres. Y si una persona en esta vida se la ha pasado de sufrimiento a sufrimiento a sufrimiento, es porque en la vida anterior pues creó muchas acciones negativas. Todas esas acciones negativas maduran como sufrimiento. Pero el hecho de que estemos naciendo, renaciendo, es debido a el que estemos aquí es debido a al aferramiento al yo. Onda tige kanga yonsa tsawa de me ba sobre ni khachi ure sene onda lam kombo re lam komba tsang de ge mare ni chue no chinang ne lu chiji ma lo shi be ni lam kombo re ni nyimo ge nyembo la ni ten ra ba ge ni yonde kaya komya yo mare sta nanga ju ne de sigi sigi de lo so no ma so ne si 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 ale o mare mare tontam simpa lo me Sí.
Así que la raíz de que estemos dentro de esta existencia cíclica, dentro de este samsara, de este continuo nacer y renacer, es el aferramiento al yo, el aferramiento a la identidad. Y nosotros, cultivando el camino para salir de esta samsara, significa cultivar la mente que reconoce esa mente errónea y trata de eliminar esa mente errónea que nos hace aferrarnos al yo. Y aquí es donde entra el verso de Nagayuna. Es el verso 27. Para ver el sentido supremo, cuando digo sentido supremo es el sentido último. Para ver el sentido último, esfuérzate en la atención apropiada hacia todas las entidades. Es decir, esfuérzate en ver la realidad de los fenómenos, el modo real en que existen los fenómenos. Continúa diciendo, no hay otro dharma tan virtuoso, quiere decir, no hay otro camino, no hay otra cualidad que te ayude a romper con esta raíz de la existencia cíclica. El único modo es bien esforzándote en ver el modo real en que existen los fenómenos. ¿A qué nos referimos con el sentido último de ver? Porque aquí dice, hay que ver el sentido último, esforzarse en la atención apropiada en los fenómenos. En general, cuando hablamos de la verdad última, el sentido último, por supuesto que lo podemos expresar con palabras. Por supuesto que se puede, a nivel mental, entender a qué nos referimos con nivel último o verdad última. Es decir, no hay nada que no se pueda. Claro que incluso la verdad última se puede expresar con palabras para poderla entender. La verdad última podemos, gracias a utilizar las palabras, podemos también entender a qué se refiere, conocerla. Vale. Entonces, pero para realmente hacerle daño, un daño directo a los engaños, se requiere de que este camino lo hayamos obtenido, es decir, que nuestro continuo mental tengamos la experiencia directa de ver la realidad de los fenómenos. Es decir, a través de esa visión directa
de la realidad es cuando ahí de verdad ya le estamos haciendo daño a los engaños. Pero esta experiencia, esta visión directa de la realidad, este logro directo, no es a través de un sonido, es decir, no es a través de palabras, que te van diciendo palabras y lo consigas, no es a través de el logro de otro como tú lo consigas. No es un conocimiento conceptual, no es un conocimiento inferencial. Tiene que ser directo, que tú mismo lo estés viendo. Por eso dice... ese conocimiento directo que tú mismo conoces, que tú mismo ves, que no se puede describir con palabras, que no se puede dar a través de conceptos o a través de logros de otros, únicamente en el puede ser conocido, es decir, no puede ser conocido de manera directa a través del lenguaje ni de conceptos, sino de un alguien que realmente lo está experimentando. Y aquí dicen, es el conocimiento directo de un yogui que lo sabe por su propia experiencia. Poniéndolo en otras palabras, es como si Geshe-la se comiera un dulce. Se está comiendo el dulce y le preguntamos, ¿qué tal está el dulce? Y él nos va a decir, está dulce, pero ¿qué tan dulce? Bueno, dulce, pero ¿qué tan dulce exactamente? Por más que diga, lo único que puede decir es dulce, muy dulce o poco dulce, pero no nos puede, la experiencia que está teniendo del dulzor de ese dulce, solamente Geshe-la lo sabe, porque es su lengua la que está en contacto directo con el dulce. Y nosotros, por más que nos los explique con palabras, por más que nos dé ideas de qué es, como no lo tenemos en un contacto directo con nuestra lengua, pues no sabemos exactamente qué tan dulce o menos dulce es ese dulce. Excepto un Buda, claro está. Un Buda, un Arya Buda, él lo conoce todo de forma directa. Únicamente un Buda podría saber qué tan dulce es la experiencia que está experimentando Geshe-la con el dulce en la boca. Así que, cuando hablamos de la visión de la vacuidad, tiene que ser una experiencia propia, directa, de ese contacto directo con la vacuidad, cuando surge nuestro continuo mental. Esa visión directa de la vacuidad es la que hace daño de forma total a los engaños. Muchísimo, sí. Otro ejemplo es como cuando alguien se come un chocolate y a lo mejor está buenísimo el chocolate, y cuando tú le preguntas qué tal está el chocolate, solo te puede decir riquísimo, pero no te está dando más idea que eso. No, la experiencia de comer ese chocolate únicamente la tiene la persona que tiene ese contacto directo con el chocolate. Igual, la experiencia de esa visión directa de la vacuidad únicamente la posee en el continuo de un ser área que está en contacto directo con esa vacuidad. Entonces, a través de palabras, a través de experiencia que está viviendo con palabras, no te puede decir mucho esa experiencia total de ese contacto directo con la vacuidad. Es una experiencia de cada uno cuando entres en ese contacto directo con la vacuidad. Y lo que nos dice, ¿cómo es esa experiencia de la vacuidad? Pues únicamente cuando se ve directamente la naturaleza, cuando de forma directa tú ves la naturaleza de esos fenómenos, el modo real en que existen esos fenómenos, pero únicamente cuando lo ves directamente es cuando entras en contacto directo con esa vacuidad, cuando lo sabes.
con simples palabras o explicaciones de otros, no te puede decir tanto como la experiencia directa. Y bueno, hablamos de la vacuidad. La vacuidad es algo que se puede conseguir, que nuestra mente la puede conocer de forma directa. Cada uno trabajando puede tener esa, puede llevar a su mente a ese conocimiento directo de la vacuidad. ¿Cómo se consigue? Pues comenzando con uno mismo, buscándose a uno mismo. Por ejemplo, José, ¿dónde está ese José al cual se aferra? Que dice, este es José, esta es la esencia de José, este es José mismo. ¿Dónde está? Lo empiezas a buscar. Buscarlo, en uno mismo empieza a buscar. Y buscas desde la punta de tu pelo, de tu cabeza, hasta las uñas de tus pies. Y ese José por sí mismo no lo puedes encontrar. Lo buscas en tu propia mente y tu mente está... Tampoco por sí misma se encuentra ese José. Es un proceso de búsqueda de dónde está ese José que yo creo que existe por sí mismo. Y cuando no lo puedes encontrar, es cuando te da un sentido de por dónde va esa vacuidad, ese vacío, esa falta de esa identidad. De hecho, podemos comenzar así, en vez de comenzar a verlo fuera, buscarlo hacia adentro, buscar esa vacuidad dentro de nosotros mismos. No quiere decir que los fenómenos externos, lo que está fuera de nosotros, existan verdaderamente. No, tanto yo como los fenómenos, todo lo que me rodea, no existen verdaderamente, no existen por su propio lado. También si quieres comenzar investigando a los fenómenos, puedes hacerlo, como también investigándote, buscándote a ti mismo. El caso es buscar, encontrar ese vacío, esa ausencia de identidad. Porque en realidad todo surge en dependencia de causas y condiciones. Todo está basado en causas y condiciones. Y bueno, cuando, por ejemplo, en el caso del reloj, para entender cómo todo está en dependencia de causas y condiciones, el reloj también está en dependencia de muchas causas, muchas condiciones, muchos elementos que se han juntado y han dado lugar a un reloj, que llamamos reloj algo que está dando la hora. En el momento en que una de esas pequeñas partes, incluso la más pequeñita, se rompa, pues entonces
todo el conjunto del reloj deja de funcionar. Ya en realidad no es un reloj, pero es un reloj que decimos no funciona, es un reloj que no está ejerciendo su función. ¿Por qué? Porque depende de todas esas causas y condiciones que en su conjunto dan lugar al reloj y que en su conjunto hacen funcionarlo y hacen que den la hora. Es esa dependencia de causas y condiciones lo que da lugar a un fenómeno. Si hay alguna pregunta, pues podéis preguntar. Nos quedan todavía unos minutos. 10 minutos. ¿Qué será? El otro día estaba hablando con un amigo debatiendo qué es mejor meditar primero, sobre la vacuidad o sobre la calma mental. Trobo tañam tu que shevayins, que llaman por shevayins, tampo care chegor gom care gom giagores tampo di tompañi gom giagores yarmena shine tampo shine gom giagores gom chavala inji mi tompañi da shine shine gom mar gom han ram mandre yores ni te ya chava yo mar so so komba kare na ne le shere gom ni te shu tompañi gom ge yores ne tompañi gom ge gom ge ya te shu shine gom ge yores de ta. Pues es que no solamente, para empezar, la meditación, hay muchos otros temas de meditación. No tiene que ser ni la vacuidad únicamente, ni la calma mental. Que hay muchos temas, una gran variedad de temas en los cuales podemos meditar, reflexionar, cultivar. Hay muchos que a lo mejor comienzan con un tema determinado, la meditación o la contemplación, el razonamiento, y luego al final terminan con una reflexión acerca de la vacuidad o contemplando un poco de vacuidad. O hay otros que primero pues la vacuidad y luego la calma mental, otros la calma mental y luego la vacuidad. Es que da igual, hay tantos temas. Meditar significa cultivar una idea, formar una idea, de familiarizarnos con algo. Pregunto, ¿es qué hacer con ese pasado? Para la grabación, para los que están en internet, que tú has tenido, bueno, tú recuerdas cosas, errores que cometieron otros que cometes tú, y que muchas veces eso te puede generar enfado en cuanto que lo mal que lo han hecho otros, o también los errores que tú podrías haber cometido, y es cómo trabajar con ese pasado, cómo tranquilizar ese pasado o cómo arreglarlo para que ya no genere tanta emoción negativa. Sí, olvidarlo porque es mejor no moverlo, no ir hacia esas personas, por ejemplo. Koran samsa ngema sam ngema sanlo mampo tanas ngema kikola sanlo mampo tangiyos ngema mi kashe no truchene samlo tangiyo ngaran ye no truche barra samlo tangiyos ine samlo tantu control angiyos sem control angitus kaisena a ngaran nors mi shempa nors ngaran tanda no yegi drebu nyongiyos ine koran son nyongiyo mares drebu duchate nyongiyo mares ane samsan la di control angitu a di samlo tane ane contro shiva que che tu care che gores di cola samlo tango mares o yamena ngema ki cola samlo tango mares yamena
mitenso kikola samlo tango mares maompa la coranzo la tago mares careche goresa alinger chira yurumbu yoma son kobando bas me pacho también. Dice, antes que nada que se la te quiere preguntar, hace mucho mucho tiempo que no te veías. No te veía. ¿Dónde has estado? Ah, broma. Es broma, no tienes por qué contestar. Asaba teres yema soso duja chya bde samu tongure tele kondo so jyo ma res duja chya bde jyoba jyo res jyoba chya na deba chung du res ne me shenda duja chya bde sam tong ma res sam ba kana ya bu res de ta ne chiran nu gri mi che pendo yo ma res chiran duja chya bde chiran kondo so na yang jyo dur tang res no de ne Quando mas eu já vou não do show já tem a rev do seu. Já vou te não, né? Vou ter que pendurar junto com esta. Não quero ter uma. Dite, boy. Sempre a mim. Dire. Bueno, disse que se lá. Quando tu pensas. Quando chega a segunda. Te dá quando chega lá, tá? Nem mais que se vamos chegar. Ah, sim, sim, sim. Quando eu me quando eu me samba, né? Vou ter que ir a Tú, bueno, cuando tú estás pensando en lo que hiciste, en los errores que has cometido, genera arrepentimiento, arrepiéntete. Reconoces que te has equivocado, que has hecho algo mal, que has cometido errores, y cuando tú te arrepientes de lo que has hecho, entonces esa negatividad es más pequeña, le quitas fuerza. Pero cuando estás pensando en los demás, en los errores que cometieron los demás, en los fallos de los demás, no te está ayudando en nada, no te ayuda, al contrario, te está haciendo daño, porque te molesta, es algo que no te molesta en tu mente, no te ayuda. Entonces, no pienses, cada vez que vengan esos pensamientos del pasado, de los errores que cometieron otros, deténlos, no les des más fuerza. Déjalos a un lado. No pienses en los errores o en el pasado, los errores que cometieron otros o lo que han hecho los demás. No lo pienses. Déjalo a un lado. Por lo mismo, porque solo te vas a hacer daño y no te va a ayudar en nada. Y cuando tú estás pensando en el pasado y piensas en tus errores, pues enfadarte no va a servir. Al contrario, si tú ya cometiste el error y encima te enfadas por lo que has hecho, solo empeoras las cosas. Lo que sí puedes hacer es generar arrepentimiento. Me he equivocado, no tenía que haberlo hecho, me arrepiento. Y ese arrepentimiento sí que te va a ayudar. El recordarlo para arrepentirte sí que ayuda, pero no para enfadarte mal, porque eso empeora las cosas. ¿Cómo controlar ese enfado? Pues tú ya has venido a otras clases, sabes que la manera de enfrentarte al enfado es ver, primero, antes que nada, ver lo negativo, lo malo que es ese enfado, para así ya no permitir que siga invadiendo tu mente. Y si, por ejemplo, tú pudieras, suponiendo, no sé, que pudieras tener la oportunidad de hablar con esas otras personas que cometieron errores y que a lo mejor tú les pudieras dar un consejo y que ellos a lo mejor te pudieran escuchar, estuvieran abiertos a escuchar tu consejo, pues sí que lo puedes hacer, siempre y cuando lo hagas con una mente buena, apacible, tranquila, que realmente quieres ayudarles, darles un consejo. Pero si lo vas a hacer con enfado, con molestia, recalcando sus errores, lo que hicieron mal, diciendo cosas malas o enfadándote, entonces mejor no lo hagas, porque solo te vas a hacer daño a ti. 2:35:2 que pañan pa me paya. Cone con tu peluacho,
Jampe pawo chita kepa tan kuntu sampo te ande shinte te ta kunki jesu dalochi ke wa didan tam che raptungo tu su shepe ye wa tam che ki ngo wa kala so tu nampate da ki ke we tsa wa di kunkyang Sampo choche raptu ngowargi.